Hola Sergio. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Retro Gaming Plus. Hoy día, martes 23 de junio de 2020, estamos listos y dispuestos a jugar una noche más de videojuegos retro acá en el canal. Y en este caso vamos a volver a jugar y a tocar y a jugar y a revisar nuestra Sega Everdrive que tenemos aquí. Bueno, la que aparecía en pantalla no era la que tengo acá, porque la que aparece en pantalla es la de Chris, pero yo tengo la versión china.
esta tú la puedes encontrar. Ahí Sergio está preguntando, hola, ¿qué valor puede tener esa Level Drive? Esta Level Drive, bueno, la versión china, está alrededor de 25 dólares aproximadamente en AliExpress. Y esta ya tiene por lo menos sus 2 años aproximadamente, de esta Level Drive que vamos a utilizar el día de hoy. Y como ustedes saben, lo vamos a usar con la RetroGen, la cual está va insertada en este cartuchito y en sí va insertada en esta Super Nintendo. ¿Dónde está? ¿No acaso a ver? No. Bueno, ahí. En esta Super Nintendo vamos a jugar Sega Genesis, como siempre, jugando pirata pero a full. Vamos a jugarlo en esta Super Nintendo. Y vamos a estar jugando a la Sega Everdrive aquí en la del canal. Mira, cuando comienzo a transmitir, empieza a fallar el internet. Dios mío. Buena, amigo. Un gusto verte en vivo. Hola, Cristian Monzo. ¿Cómo estás? Déjame arreglar un poquito los cablecitos que ya están con medio problemita. Oye, antes me fui a un grupo de Fortnite. Ah, sí, estaba jugando solito. Sí, caché que te metiste, pero no estaba transmitiendo y estaba jugando solito. Estaba revisando la consola. Ya, vamos a jugar un poquito. Bueno, Fabián Dead, Bruno Bassi, Dragón Facupro, ¿cómo estamos, chicos? Sergio Alobos, Sergio Aldaba, hay varios Sergio. Vamos a jugar. Menos mal que llegué, buena uno, menos mal. Bueno, ustedes saben que estamos jugando con una Evil Dry. En este caso vamos a estar eligiendo cartuchos y lo vamos a hacer en una Super Nintendo. Déjeme arreglar un poco la imagen, que está media oscurita, o no la puedo arreglar, bueno. Bueno, como ustedes saben, aquí tenemos un montón de cosas. RetroGen se llama el adaptador. Sí, señor, RetroGen. ¿Tu hijo le gustan los videojuegos? ¿Mis hijos? Sí, pero juegos nuevos, pues, vale. RetroGen. Esta consolita se llama RetroGen. Vamos a ver qué podemos jugar, a ver. Algo rápido. Algo que no me gusta. Este Robocop es Terminator, ¿eh? Robot de juego. No quiere cargar, weón. ¿Cómo era? Oye, no quiere cargar, weón. Fail. No quiere cargar los juegos, weón. Se brilló. Oye, no quiere cargar los juegos. Ah, el Star del Super está malo. El Star del Super Nintendo está malo, weón. Está con problemas. No, si no era el... no era eso. Hola, cosita bella, ¿cómo estás? ¿Estás por problema esto? Está malo el Start de Super Nintendo. A ver. ¿Qué había elegido? No tengo idea. Amorcito lindo, ¿cómo estás? Hola, Felipe Gamer, ¿cómo estás? A ver. Sí, el Start está con problema. Tengo que apretar fuerte el botón Start. Bueno, hay que limpiarlo. ¿Dónde está el abridor? Bueno. ¿Está con problemas de Start? Oh, qué terrible. Está malo el Start, weón. Voy a tener que revisar el... Oh, chicos, vamos a tener que hacer una limpieza al control en vivo. No puede ser, weón. Oye, Retro, júgate el Ultimate Mortal Kombat Trilogy. No me lo lee, Héctor. Pesa mucho. Entonces, al pesar mucho, nos carga el archivo.
Puedo jugar el hack de Mortal Kombat 3, pero no esa versión porque pesa más de 8 megas o casi 10 megas, entonces no lo lee. Yo nunca aprendí a jugar esta cuestión, weón. Reparando su control en vivo, un buen cotón de oído, perfume y está limpio. ¿Podríamos hacerlo ahora o no? ¿De tinca si limpiamos control? Yo creo que vamos a limpiarlo al tiro porque estaba con problemas de estar. Algo especial. ¿Dónde dejé el destornillador, weón? Me faltaría puro destornillador, ¿no? Y estamos listos. ¿Dónde dejé el destornillador? Esa es la gran pregunta del día de hoy. Destornillador, ¿dónde estás? Acá está. ¿Este o no? No, este. ¡Ah, este! ¿No sé si lee la Mega CD? No, este no lee Mega CD. Este es un Neville Drive común y corriente, baratito, de los baratitos. ¿Juegas también PC Engine? ¿Juegas también de PC Engine? En la Super Nintendo Mini puedo hacerlo. ¿Vamos a hacer una limpieza? ¿Vamos a limpiar el control de Super Nintendo? Ya que está con problemita, vamos a abrir el control. Aquí tenemos control Super Nintendo, que es la versión japonesa, la cual lamentablemente está con problemas. ¿Con qué limpia la gomita de carbón, gomita de borrar? No sé si será la gomita de carbón. Puede ser que sea eso o puede ser que sea el botón en sí. Así que voy a limpiar la placa. Quizás sea la placa. Y si no, ¿con qué me recomiendan ustedes limpiar la cómo se llama la gomita? No lo sé. Vamos a bajar un poco la cámara para que puedan ver. Ahí. Apuesto que no la limpiaste desde que te fuiste de Santiago. No, si cuando la traje de Santiago la limpié a full. La dejé limpiecita. La limpié. De hecho, lavé el plástico para que se le quitara lo sucio y lo amarillento que estaba. Y aquí está. Tengo tres tornillos solamente. No me acordaba que tenía tres tornillos. Esto es para arriba, para abajo, para abajo. Bueno, ahí estamos abriendo el control de la Famicom, Super Famicom. No sé si se alcanza a ver ahí, si se alcanza a ver. Hola Sergio, ¿cómo estamos? Espero no pitearme el joystick. A ver, parece que está sucio el... Bueno, parece que está sucia la placa, weón. Ahí está. Vamos a buscar algo para echarle al control. Deme un segundo, chicos. Voy a buscar algo para... Algo de colonia esas económicas. Deme un segundo. Ahí sí, chicos. Entonces, vamos a sacar un cotonito que tengo aquí guardadito. Y vamos a echarle ahí a la... No creo que sea la goma, weón. Debe ser otra cosa. Vamos a echarle un poquito de alcohol. Yo creo que está de más ahí. Hasta que huele rico, weón, la colonia japonesa. Vamos a limpiarlo un poquito, los contactos. Está con harta tierra, weón. Y aunque si quieres que lleve mi bebé, me miedo. Ahora me conecto, amor. Ya me cosita. Ya cosita villa. Vaya nomás. Lo que tiene que hacer. Está negro, weón. Mira. No se alcanza a ver, weón. Está negro, weón. Está negrísimo. Ahí se alcanza a ver, ¿o no? Vamos a ver si queda. ¿Estoy baneado? No, estás baneado. ¿Cómo estás baneado, dragón? Vamos a ver. Está negrísimo los controles, weón. Le falta su limpiecita.
Yo creo que era eso, bueno. A ver. Y la gomita. La goma se ve buenísima, weón. No es la goma, debe ser el... Bueno, vamos a probar ahora, ¿eh? Vamos a ver que... ¡Resulta! Limpieza de control en Retro Gaming Plus. ¿Cómo no limpiar tu joystick? Bueno, vamos a ver si que resultó. Esa música es de Double Dragon, por si acaso. Si se preguntan, es del juego Double Dragon. Ahí está puesto. Ahí sí. Pensaba que estaba baneado, no. Lo que sí, hay algunas palabras que no las puede escribir porque YouTube está muy censurador, güey. Maldito desgraciado. Yo escribí el otro día en el joystick. En el directo del Gizar y no me dejó. Tuve que escribirlo con punto. YouTube está censurando muchas palabras en el chat. Por si acaso, así que si hay algunas palabras que no aparecen en pantalla porque YouTube se lo censuró. YouTube y su cosa rara. ¿Música? No, Mario World, no. Esa tampoco. Ah, es Power Rangers, sí, puede ser. Retro mecánico de controles, sí, güey. Ah, no quiere entrar el maldito... Go Power Ranger. Se me perdió un... Se me perdió un tornillo, wey. Go. No te llega copyright por esta música, ¿no? Power Ranger de Movie SNES. Así, señor. Estoy dejándola en barraca, bro. Power Ranger. Go Power Ranger, manito de Power Ranger. Go Power Ranger. Ahí sí. En mi directo también me pasaba que no aparecen los mensajes de mi amigo a veces en mi chat. Es porque cuando escriben cosas que YouTube te la puede bloquear, censurar, no te la muestra, po. Este está malo, este weón. Este no tiene. Tiene. No tiene. Este tiene, sí. Esa es la música de Dragon Ball. Si no me equivoco. Ahí. Con tornillo. Tornillo. Ahora sí. Vamos a ver que resulta. Estoy cerrando el joystick sin haberlo probado, pero bueno. Asiento el hoyo. Qué terrible en el asiento el hoyo. Ahí está. Entré directo, wey. Faltaba la sopladita nomás. Faltaba una sopladita. A ver ahora. ¿Y qué le pasó al control? No funcionaba el start. Costaba mucho apretar el start. Habría que presionar muy fuerte el botón. Vamos a ver ahora, ¿eh? Ay, vamos a ver si vio la limpieza o no. A ver ahí, así es, ¿no? Vamos acá. Hola Jimmy Pinto, ¿cómo estás? Ahí estamos.
se me achico más, está bien la toma. A ver, vamos a grabar. Hola Retro, ¿cómo están? Hola Sergadi, me gustó tu video de reacción, viejo, weón. Está buenísimo, weón. A ver ahora. Tenenen. Cualquiera, a ver. Ahí sí, pues loco, funcionó la primera. Ahí sí, funcionó la primera el joystick, weón. Listo, funcionó el tutorial. Y le dijo al Giza que te parecía a su compañera. No le gustaba. Ya, funcionó. Ahí sí, pues loco, weón. Ahí estamos bien, pues weón. ¿Video reacción? No, el... ¿Cómo se llama? Tu video de... Tag Gamer. Oye, me carga que el cable se ponga muy, muy oscuro, weón. Hola Ariel, ¿cómo estás? Me carga que se vea tan oscuro el, la... Si sí, el Tag Gamer salga ahí, está buenísimo. Ya que Jorge no vistió de mujer, vamos a jugar con la mujer. Funciona bien, arriba abajo, salta. El step funciona perfecto ahora. Ahí sí, funciona al tacto ahora. Recién no funcionaba el control, estaba sucio. Bueno, ustedes vieron que estaba el cotonito de los negros a full. Chicos, recuerden decirle a siempre hacerle mantención a su joystick, porque de verdad a veces no funcionan. Puta, me equivoqué, botón. A veces se ensucian mucho los joysticks y después dejan de funcionar. Y ustedes creen que puede ser que control esté malo y la verdad que le falta la limpieza, no es cool. Quedó sistema touch ahora, sí, quedó, pero apenas lo toco funciona. ¿A alguien le gustó este juego? ¿A alguien le gusta este juego? A mí no me gusta, weón. Puede ser que me guste más la versión de arcade, pero esta... No sé. ¿Sabes si hay una retro gen para juego de Family? ¿Para jugar a la CNN? Sí, sí, hay. De hecho, cuando se calme... ¡Puta! ¡Caga! Cuando se calme el tema de... ¡Qué difícil el juego, weón! Cuando se calme el tema de la... De los envíos, que se está demorando mucho... los envíos de Chile Express, o sea, de correo de Chile. Ay, estoy enreado, weón. Lo jugaba en arcade cuando chico. El arcade es bueno, pero esta versión no me gustó, weón. Repito, cuando Correo de Chile normalice los envíos, ya que AliExpress está enviando los productos en la fecha que corresponde, sino más bien acá en Correo de Chile el que tiene problemas con las entregas. Oye, qué difícil juego, weón. Tiene problemas con la entrega, así que más adelante iremos a ver qué sucede. Pero sí quiero comprarme un adaptador de RetroGen, pero para de Poly, para la Super Nintendo. Sí sé que hay. De hecho hay para versiones de 72 y 60 pin. Iré a confesarme con el primer que cometí a los 7 años con mi... Oye, sí, weón, ¿cómo se te ocurre enchufar un transformador multivoltaje, weón? Quizás lo pusiste con la polaridad incorrecta, weón. Y al hacerlo con la polaridad incorrecta, mataste el juego, weón. La consola. Aaron Flash, ¿qué es lo que es este juego? Aaron Flash. Son más fáciles. El 2 y el 3. Ah. Hola Retro, juega el Golden Axe 3. Hola Guillermo Gamboa. De hecho, acabo de jugar el 1, pero no me gustó. ¿Qué es lo que es esto, Aaron Flash, este de 1990. Star. ¿Mata marciano? Me cago en estos famosos que se le modifica el voltaje. Sí, weón. Pero igual la embarró el... Exacto. Es un Napoli, pero en un cartucho. Que se conecta a la Super Nintendo.
Se ve genial el juego así, bueno. Ah, buena mujer, entonces, sí, yo tengo unos pedidos para preparado por el Chile. Sí, yo igual. De hecho, con la Lita compramos unos regalos que más adelante se los vamos a mostrar, pero a ella ya le llegó, hace la semana pasada le llegó. De hecho, sí, efectivamente llegó la semana pasada, le llegó el regalo y falta que llegue el mío. Y el mío está parado ahí en Correo de Chile, weón. Y a ella no se demoró nada, ni 13 días en entregarle el producto. ¡13 días! Fue algo increíble, weón. A la Lita le llegó en 13 días, weón. Y a mí, ahí está muerto en Correo de Chile, Santiago. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La Lita es de Colombia, por si acaso. A ella ya le llegó ya, weón. Oye, que soy malo, weón. Ah, bueno, vamos a buscar entonces. Vamos a buscar otra cosa, ¿eh? Ya, díganme algún juego. Golden Axe me dijeron el 3. Veamos Golden Axe 3. No tengo el 3. Tengo el 2 solamente. Y el 3 no está. Yo iré a buscar tu encomienda y me la dejo para mí. Desgraciado. El 3 está en la versión japonesa, ¿o no? Bueno, 13 días, sí, bueno, allá en Colombia le llegó en 13 días. Acá está durmiendo ahí. Acá está en Japón. Está en la versión japonesa, está el Golden Axe. Vamos a ver cómo, qué tal resulta este. Bueno, recuerda que estamos jugando con Everdrive, así que se demora su tiempo cargar los archivos. Dependiendo del peso del tamaño del juego, es lo que se demora cargar la ROM. En este caso esta run era de 1 mega y se demora ¿cuánto? ¿Cuánto se demoró? ¿3 segundos? ¿4 segundos? Golden Axe 3. ¿Cómo se ve? A todo esto no he preguntado. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? De hecho ahí está la imagen de la consola. Ahí para que la vean. Ahí. No se demora nada. Para juegos de 1 mega sí. Para juegos de 4 mega, ahí se demora la eternidad. Ahí vamos a colocar después el Super Street Fighter 2. Y ahí van a ver cuánto se demora en cargar. Golden Axe. Normal. Ya. A, mágica, ataque, salto, ya. Sería el I, el B y el A. ¿No puedo elegir a chiquito? Ahora tienes que liberar de los demonios. Tu misión es de vencerlo. La princesa de la oscuridad. Son tiesos los personajes Golden Axe. ¿Y el 3? ¿También el 3? ¿Y la sangre? Pero tan difíciles, weón. Pero por la cresta madre. Está buena la música, sí, weón. Pero, muévete. Pues tengo que agarrarlo ahora, weón. Ay, sí, pues loco. Que parece un caracol. Bueno, es una sorpresa. Más adelante la vamos a mostrar. Acabo de decirlo. De hecho, ella todavía no lo ve. Tiene que esperar que me llegue el mío. Hola, Mechón, ¿cómo estás? Dilo ahora, cabro chico nomás, weón. Lo que no entiendo es de cuando Sega hacía publicidad burlándose de Nintendo. Sega hace lo que Nintendo no, pero licenció un port para NES de Altered Beast. ¿Altered Beast para la Nintendo? ¿No era Tengen que sacó eso?
Tegen era el juego, era la empresa que sacaba el juego de Sega, ¿no? En todo caso, yo tengo entendido que Sega siempre fue abierto a producir juegos para otras consolas, ¿no? Mientras vendieran. Aparte que Altered Beast era un juego de arcade, ¿no? Así que más seguro que los juegos de arcade son los que ellos licenciaban con qué consola. De hecho, lo que Sega licenció fue los juegos arcade. Los juegos arcade son los que licenciaban antiguamente Sega, po. Tanto el Columns como el Golden Axe, el Samurai Shodown. Habían otros juegos que estaban licenciados para Nintendo que eran de las versiones arcade. Si no me equivoco, espero no equivocarme. Pero yo entiendo eso. Una manzana, güey. Jefe, uy, se quedó pegado, güey. ¿Estaba cargando? Según yo, ese port era oficial. Los cartuchos de Tengen ya no tienen licencia, que yo tengo entendido. Pero habían juegos de Tengen que parecían en la Nintendo, que en su tiempo sí tenía licencia, pues, güey. Antes de que incumplieran con el tema del chip, el One and Chip, o sea, perdón, del chip de bloqueo, tenés que sacar juegos oficiales, pues. Oye, Machón, mañana ya, si todo sale bien, me cambian el internet a Movistar. Así que mañana puede que ya empiece a transmitir, ojalá, espero que sea así. Con mejor internet, espero que el remedio sea mejor que la enfermedad. Pero pégale a uno. Vamos. ¿Cuánto contrataste? ¿600? ¿500? 500 megas. 250 de subida y 500 de bajada. Oh, pero ¿cómo me vas a pegar tú, weón? Cosa chica. No, sin tener cable. Voy a mantener BTR con cable y Movistar con internet. Porque el cable de Movistar es por IP. Así que hay que tener decodificadores para los televisores. Y aquí en la casa hay como 6 televisores, así que Nika pongo 4 decodificadores más. Porque incluso Tengen, que era de Atari, desapareció por demanda de Nintendo. Sí, pero fue cuando Tengen empezó a clonar los chips de bloqueo y así poder vender cartuchos fabricados por la misma Tengen y no pasados por la Nintendo. Te preguntaba por los juegos de Family, porque cuando chico mi viejo me compró un Family Computer de esas blancas con rojo que tenía juegos bacanes y quiero revivir esa época. Puta, viejito, puedes revivirlo con cualquier Polystation nomás. Las Polystation, por lo menos acá en Chile, están súper económicas. Yo compré un par de Polystation como a $10 o $9 aproximadamente lo que costó. Y bueno, y en AliExpress están caras las Polystation, están caras, están como a $20-25 aproximadamente están las Poly, que son la misma calidad que venden acá, y acá están a $9, weón. Por eso yo voy a mantener el cable de BTR y el internet por Movistar. Qué feo el juego, weón. No sé,
A la gente no sé por qué le gustó este juego. No me gustó, weón. Ya que los chicos de ¿cómo se llama? De juguemos el Donkey Kong Country, ya que los chicos de ¿cómo se llama esto, cabrón? La Maracón, que están haciendo una maracón ahí, recordando el tercer aniversario de la Maracón, ahí en el canal del Pacta Moxley o del compadre Moe. Entonces están jugando el Donkey Kong, pues bueno, juguemos esta, Super Donkey Kong, Super King Kong 99. Juguemos Donkey Kong Country versión Sega. Ay, Dios mío. El fome de cable Movistar, como dices, es por IPTV. Yo por eso todavía tengo BTR. Pero el internet está usando BTR, Fabián Dead. Ahí estamos cargando un archivo de 2 megas. Ese es una ROM de. Ocupa de copirata y era. Para el Movistar. Pero que Movistar estamos hablando de IPTV, no estamos hablando de. De cómo se llama, de. Ah, este es con problemas, weón. Bueno. Justo elegí que tenía problemas. Tuve Movistar de internet, me andaba muy mal, se cortaba cada rato. Pero, ¿qué versión, pues? ¿Y de dónde eres, Sergio? ¿Qué versión, pero de dónde eres? Everdrain Kong. Porque acuérdate que hay Movistar común y corriente que es ADSL y está la fibra óptica. El ADSL, olvídalo, una mierda. Y el de fibra óptica dicen que es buenísimo, pues. Mira, yo tan solo me conformo que la subida funcione bien. Nada más que con eso. Que no se me esté cortando cada rato, weón. Era este. ADSL tiene 8 megas, pues, weón. Exacto. Lo di de baja y cambié de empresa. $10 por allá. Aquí son más careros. Mi TV Game Zone me costó como 17. Casi $20. Argentina, Buenos Aires. Ah, pero Argentina, pucha. Están colapsadas las ¿qué? Las. Ahí sí, pues. Yo tengo fibra óptica Movistar y nunca se me ha cortado. ¿De dónde eres, Sergio? Ya que los chicos están haciendo la maracón, el tercer aniversario. Yo no podría estar no presente en su. Santiago. Mira, si no funciona mal en Santiago, yo creo que tampoco anda en regiones, pues bueno. ¡Ah, ya! Mírate, Donkey Kong, papu. Exacto, como dice Retro, hay dos modos de internet que ofrecía Movistar. Fibra óptica es la luz. Sí, pues, eso es lo que contraté, pues, fibra óptica. Vamos a ver si es que resulta bien, pues, si es que me lo vienen a colocar mañana, pues. Según, ya me llegaron dos mensajes de que venían mañana sí o sí. Acá en Antofagasta volvemos con la... Con el... ¿Cómo es esta cosa? Con el... Con la cuarentena, pues. Están colapsadas las empresas con el internet. Están guayando feo. Ah, eso sí, pues, bueno. Eso es verdad. ¡Puta, me mató el pajarraco! Yo tengo Mundo Pacífico, me funciona bien la fibra óptica. Mundo Pacífico solamente para ese sector, ¿no? Por Santiago. Y de hecho, hasta por ahí nomás. En algunas comunas de Santiago. Miren eso, Donkey Kong, ¿cómo estás, Patricio, amigo? Qué bueno que mañana te lo van a. ¡Oiga! Siempre tiene que aparecer algún ordinario, weón. ¡Pero! Maldito avispa, pájaro, murciélago, lo que sea. Todo de nuevo, weón. Se merece su ban retro, ¿no? No. Sin ban. Hola, vecino. Saludos desde Lima, Perú. Aquí donde el COVID reina. ¡Uy! ¿Cómo estás, José Castellano? José Casalino, ¿cómo estás? Desde lejito, sí, por favor. Aquí bien cocinando su pollo a la parrilla mientras veo retro. ¡Wee!
buena, pollito a la parrilla, weón. Me dio hambre. Yo me ocupo puro internet, ocupo deco satelital con IKS. Por eso, pero que Movistar tiene antena, pues. Entonces no. Yo no estoy contratando el servicio de satelital, pues estoy contratando la fibra y esa viene con IPTV. Gracias, Retro, siempre teniendo buen sentido del humor. Ah, partirse amigo sacando pica, pero a full, weón. Por favor, no. Bien, su pajarito, weón. Pero mira cómo me mató ese mono, weón. Qué bueno verte bien. Ayer por fin me compré una Sega. ¿Te compraste una Sega Saturn, weón? A mí no me llama la atención. De hecho, yo vi la Sega Saturn en su tiempo cuando salió a la venta la PlayStation y no me gustó. ¡Oh! Pero ¿por qué se molesta, don Patricio? Vamos a esperar que aparezca el mensaje a pantalla, que no quiere aparecer. ¿Algún día va a aparecer? Tienes unos juegos increíbles. ¿Cierto? ¿Por qué no apareció en pantalla, weón? A ver. Calmado. Vamos a revisar acá el. Ahí está. Para su café nocturno retro, bebida caliente. ¡Bebida caliente! Gracias, Patricio, por tu loquita, weón. Se agradece. Ahí estamos aumentando la cuota para llegar a los $100. Para poder retirar por primera vez un pago en YouTube. Bueno, para que todos sepan, tengo alrededor de $50 ya acumulado en la plataforma. Me faltan $50 más y ahí recién puedo retirar, weón. Así que, granito a granito, se le agradece su apoyo. ¡Mira, me mató de nuevo para pagar el internet! En todo caso. No, con el primer pago de YouTube, me voy a comprar varias consolitas raras en AliExpress, weón. Ahí voy a comprar varias cosas raras en AliExpress para traer al canal. Ojalá que eso. ¡Pulla! Ojalá que eso sea antes de fin de año, weón. Ha costado mucho juntar, pero bueno. Recuerden que comenzaba a monetizar recién en enero, weón. Recién en enero empecé a monetizar en el. Monetizar en el canal. Vamos. Se venderá su deep web. Oye, no puedo pasar el nivel, weón. Qué Donkey Kong más horrible. Ya la música me tiene chato, weón. ¡Pero mira! ¿Cómo me mata ese mono? ¡Pajarraco, Desmi! ¡Ah, me tiene chato! Cambiamos juego, ¿no? ¡Está la caga! ¡Oh! ¡Chantada de moto! ¡Sí, weón! La cuestión rara, weón. Y ese... ¡Oh, ya! Yeah. El del... Cuando viajas, ¿o no? Cuando tomas el avión para viajar por los mundos en el Donkey Kong original. ¿Y cuándo es su aniversario, Poliretro? ¿Poliretro? Ni siquiera sé cuándo estoy aniversario en el canal, weón. Soy malo para la fecha yo, weón. Creo que tenemos 3 años ya como Retro Gaming Plus. Sí, tenemos como 3 años en Retro Gaming Plus nosotros. ¡Puta mono de mierda! Tenemos como 3 años aquí en el canal ya, pues bueno. O sea, como Retro Gaming Plus, pues bueno. Más o menos como 13 años tenemos aquí en el canal, bueno. Me tiene chato la canción. Oye, ¿sabes qué? ¿Vieron el directo que hizo Gisel ayer? Me llamó la atención el emulador de la 64, weón. Me salta la duda si es que ese core para RetroArch servirá para los nuevos RetroArch de la PlayStation Classic.
O por último, para cualquier consola que pueda... ¡Uy! Que pueda emular 64, weón. Sería genial poder jugar la 64 con la calidad que mostró ayer el Giza, weón. Bien, weón. Antes el Retro hacía su gameplay con la biografía de juego antes de jugar. Ah, sí, pues eso eran los primeros videos... Los primeros videos, weón. Pero después dije yo una pérdida de tiempo, weón. ¿Terminamos? Ahí sí, weón. Si usaba biografía, weón. En las transmisiones antiguas o los directos antiguos aparecen. ¿Paralel? ¿Qué es eso? Venene. Mega Turricán, Guillermo Gamboa, ¿cómo estamos? Podría ser. Uy, uy, uy. Ah, tiene K. Agárralo. El Core 64, no sé cuánto se llama el Core, weón. Ah, sí, pues el paralel, el mismo. Weón. Yo pensé que había dicho Parallax, weón. Estoy cagado, weón. Por cierto, ¿cuál versión de esta? Es la versión de Sega Mega Drive. Patricio, amigo. Es una. Estamos jugando el Sega Mega Drive en una Super Nintendo con un emulador de... o un hack room de Donkey Kong Country para la Sega Genesis. ¡Mátalo! Estos juegos en su época salvaron varias navidades piratas. Sobre todo en las polis. De hecho, por loco, weón. En la poli fue furor los juegos. Estamos terminando la fase, ¿no? Por favor. ¡El jefe! El jefe va como a 3 FPS por segundo. Me mató. Una cosa así. El Retro, un juego de Nintendo en una consola de Sony emulado en una consola de Sega. Calmao. Mal, Patricio. Estamos jugando un juego de Super Nintendo hackeado, pirateado para una Sega Mega Drive, jugándolo en una Everdrive, en una Retrogen, en una consola de Super Nintendo. Recuerden que estamos jugando Sega Genesis en una Super Nintendo. Recuerden eso. De hecho, aquí está la consola. Estamos jugando en una Super Nintendo Sega Genesis. ¡Nani! ¡Hola, Héctor! Esa es la gracia de este directo, que estamos jugando en una Super Nintendo. Super buscada. Por la cresta. La media vuelta. Sí, pu. Pues sí, es verdad, pu. Puta la caga. Quedé, what the fuck. Qué rompecabezas. Es que es verdad, pu. Estamos jugando un juego de Super Nintendo hackeado para una Sega Genesis, jugado en una Everdrive, en un port de Retrogen, en una consola de Super Nintendo. Uy, uy, mierda. ¿Qué más que Retro Gaming Plus nomás, pues? Mierda. Uy, uy, uy. Es como enchufar toda la casa en un navegador. Algo así, weón. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué ha pasado?
Pero mira esos movimientos. ¡Ay, ay, ay, ay! Es verdad, retro. Sin juegos hackeados, modeados, porteados, no es retro. Obvio, pues. ¡Puta! ¡Mono! ¡Che su madre! A partir de las 22 horas, Retro Gaming Plus está autorizado para hablar disparate, garabato e insultar a todo el mundo. Vida. Tené. Vamos. ¿Y dónde está la acá? Maldito port. Este es el canal donde la piratean a Flora. La piratería Flora, sí, weón. A full. De hecho estamos nutriendo de juego de. Ya me aburrí. Juego de mierda. Ahí está la capu, weón. No encontré la acá. Está ahí mismo, weón. Es Retro Pirata Plus. Simplemente lo pirateamos. Ahí sí. ¡Penea! ¡No, puta madre! La única consola que no tengo pirateada, es la Play 4. Por obvias razones, que no se puede piratear nomás. O sea, con la versión que tengo no se puede piratear, pero el resto, todas las consolas, las demás que tengo, están todas pirateadas. Bueno, la Super Nintendo y la Sega con la Everdrive, pero las demás consolas todas las tengo pirateadas. Pero no me arriesgarían a Play 4 todavía, porque todavía puedo jugar online algunos juegos que se pueden jugar online. Gratis. La cresta madre, me da miedo, weón. Me da miedo el hitbox de esta consola. Pero mira, pues, weón. La última fue la PS3. No, esa está pirateada desde hace rato, weón. La última fue la PlayStation Mini, pues, weón. La última fue la Sega Genesis Mini. Sí, todavía no vale la pena piratear la PS4. No, todavía. ¡Ah! Me van a matar. Muchas gracias, Donkey Kong, pero vale, callampa. Otro juego mierdoso que podríamos jugar. Podría ser el Top Fighter con el Mortal Kombat. Truco 96. Top Fighter. Probemos el Top Fighter, bueno, a ver. Todavía no vale la pena piratear la PS4. No, todavía no. Ay, estoy seco. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso pesa 2 megas la ROM. Era 2 megas, ¿no? 1 mega y medio. Vamos, ¿cómo estamos? Hola a todos estos chicos. Hemos llegado a 1500 suscriptores, weón. Ya era hora. 1500 suscriptores tenemos en el canal, weón. Creo que Sony puede bloquear la PS4 si está pirateada. Sí, mira eso. Mira esa presentación. ¿Creen que la PS3 sea retro ahora? No, todavía no. No creo.
2006, han pasado 14 años. Es que no sé si hay como un tiempo para indicar las cosas que sean retro. No sé si haya un como un medidor de tiempo, no cacho. Facilito nomás. Este juego lo tengo en cassette de Sega, ¿sí? Ryu versus Joden? ¿Joden? ¿Joden? ¿Quién es Joden? Oye, solamente dos botones. Tiro los poderes, weón. ¡Epa! ¡Epa! Es subjetivo, o sea, la gente en común lo decía nomás. Bueno, yo no la considero todavía retro. Yo por lo menos, por mi parte, no la considero todavía retro. La que considero retro en sí es obviamente la PlayStation 2. Esa sí. Esa estamos hablando del año 2000, ya han pasado 20 años. Como dices tú, Patricio, es subjetivo para cada persona. Quizás hay otro que diga, no, la PlayStation 2 no es retro. La que es retro es la 64, la Play 1. No sé. Me salió el Hadouken, weón. La PS2 fue la cumbia, a la par de la PS1 que maravilló la consola. No, la PS2 fue un gran salto tecnológico, pues. De ver esos polígonos todos cuadrados en la PlayStation 1 a ver algo ya redondeado en la PlayStation 2 fue un salto gráfico increíble. De eso, de hecho, eso fue el salto de generación, pues, la PlayStation 2. Bueno, también en conjunto con la Sega Dreamcast, pero lamentablemente la Dreamcast se la comió PlayStation por el tema del DVD, pues. ¿Quién es este? Suéltame. ¿Y eso que lo puse en fácil, weón? Vamos. Drinka era buena, pero se la comieron sin piedad. Sí, bueno, la hicieron mierda la pobre Drinka, bueno. Drinka era buena, pero sí, pues. No sé por qué leo dos veces los mensajes, me parece en el chat pantalla y en el otro lado. Ah, sí, hace el Tatak Token. Pero mira, y eso que lo puse en fácil, pues, weón. Imagínense lo puesto difícil, weón. Oh, ¿jugaste GameCube Retro alguna vez? Tuve GameCube también. Tuve GameCube. Acá en el canal juego nunca GameCube. Me acuerdo cuando salió PS2 en USA y hacía en fila. Sí, pues, weón. Vamos, no conocía este juego. Este juego lo recuerdo, aunque no recuerdo de dónde. Del canal de Gizar. El Gizar puso este juego en su canal.
pasa los poderes, weón? ¡Tira el poder! ¡Hola, Fernando! ¿Cómo estás? Oh, el hitbox que tiene el juego es horrible, weón. Knockout. Dice knockout, no dice que yo. Ah, bueno, sí que yo. Weón, yo. Fight. Oh, me agarró, weón. Oh, me ganó el weón. Con la barra será el poder, ¿o no? Pato, ¿qué onda, weón? ¿Te volviste loco? Pato, weón. Usted es millonario. Felicidades por los 1500 suscriptores Retro Risa. ¿Retro Risa? Está borracho el pato, weón. Bueno, muchas gracias, Patito. Te la mandaste, weón. Te la mandaste. Me di cuenta recién, pero te sigo desde tiempo. Gracias, pato, weón. Te pasaste por las 5 lucas, weón. De verdad. Muchas gracias. Eso aumentó bastante. Aumentó bastante la cuota para llegar a los $100, weón. Es una curiosidad como X-Men vs Street Fighter de SNES. Debe ser lo mismo. Ojalá sea millonario. Ojalá, weón. Mira, Ryu con Goku, weón. Es la de otra puta. Oye, ¿me pueden decir cómo? Pato, por todo lo que hace en 4 meses. Oh. ¿Dónde está lo fácil, weón? Ahora sí, se me armaron los maldrazos. ¿Me pueden decir dónde está lo fácil? No, se agradece, pato. Pate, te pasaste, weón. Te pasaste, muchas gracias. ¿Cómo se pueden hacerlo? Yo lo puse en fácil, weón. Pero mira, weón. Lo hice. ¿Será el Goku del Dragon Ball de Poli? No, pues el Dragon Ball de Poli es feo, el Goku, pues bueno, apenas se ve. Este lo tiene que haber sacado. ¿De qué sprite será este? De Super Nintendo tiene que ser, pues bueno. Pero ¿cuál Super Butoden 1 debe ser? Se parece al primer Super Butoden, no se parece ni del 2 ni del 3. ¿En cuál hacía de reportación? No recuerdo, Super Butoden. ¿En el 3? ¿En el 2? ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? ¡Hola, qué esta madre! ¡Oye, la mansa patada! ¡Che, tu madre, weón! ¡Me sacó la chucha!
Ay, no puedo elegir personaje. Tengo que pelear con el mismo. Pero mira eso, esa combinación de Goku. Buena, Infection, ¿cómo estamos? Le gané. Buena, pasó a saludarte. Compraste la Ever para acá. No, pero este es la Ever de la Sega Genesis. Ya la tengo ya. La tengo hace rato. La que me falta de Super Nintendo, po. Oh. Este es de la Sega Genesis. Oh, por la que esta madre. Pero mira cómo me gana este Goku. Bien, weón. Ah, buu, dice. Es de la Sega Genesis, weón. Por fin le gané a Goku. Ryu versus... Oh. Va de Maguito. Ay, weón. Pero mira. Oh, bueno. Pensé que era un tema de Power Ranger. Mejor me cocino la carne molida de mi frío antes de que caduque. ¡Caduquen! Me dio hambre, weón. Con la mierda. Oh, pero qué maletero, weón. Me ganó la mega maleta. Dice que tan difícil, weón. O sea, en fácil. Así se dijo. ¡Pero mira! Bien, weón, vamos. Vengo de ver un podcast del cual Skin de Air Max es la mejor, así que me esperaba una lucha reñida, curtida de mil batallas y no me arrepiento de nada. Cíclope. Antes del Marvel vs. Pero qué clase de match este. Buena. Hola, cago. Solo los piratas pueden hacer. Me ganó el weón.
KO. Tú perdiste. Oye, el audio no está desfasado, ¿cierto? ¿No se ha desfasado el audio del juego? ¿Que se escuche antes el golpe y después se vea el golpe? Pero mira, weón. Pero mira. No puede ser, no está desfasado, está el sonido de Donkey Kong aún. Desgraciado. ¿Me ganó el weón? No puedo elegir personaje, weón. F. Qué difícil, weón. Pero mira, weón. ¡Vamos! Ahora sí. ¡Winner! Ahora sí. Oye, todo esto, si queda alguien de México, weón. Fuerte el terremoto que hubo hoy día, 7,5, weón. Estuve viendo algunas imágenes. Fue horrible, weón, el 7,5. Y después hubo una réplica del 7,1, weón. ¡Pero mira! Me sacó la cola. ¡You! ¡Blue! Sí, hubo un terremoto, 7,5, como a las 11 de la mañana. ¿En Osaka, si no me equivoco, no? O Oaxaca, Oaxaca, así se llama. ¿De dónde hubo una noche? Pero mira. Pero no me suelta el weón. Bien, weón. Juego malo. ¿Qué hubo, Giza? ¿Cómo estás? Si dije que este juego lo jugaste tú, weón. Río, Río, Río. Fiesta en América, fiesta en América. Fiesta en América, fiesta en América. Fiesta en América, fiesta. Parece la base de la música. La de Cheyenne. Pero mira. Ella, la Cheyenne. Ella. La que ya no juega en vivo o algo así. Este martes 23 de junio de 2020 se registró un sismo de magnitud de 7,5 localizado 29 del norte de Cruzeta, Oaxaca, ¿viste? Oaxaca, con la latitud de 11:30 en Chile. Oh, me sacó a la chucha. Río contra río. (Risa)
Ha sacado la chucha, weón. Hablé con él y... O sea, le mandé mensaje y no pasa nada. Pero el Bell vive en la frontera de Estados Unidos, así que... Allí ni se sintió. Esto más fue más cerca de Guatemala. Así que ni se percató, weón. Oye, ¿me puede decir dónde está lo fácil del juego? Como el cambio de Mark González por Marco González una vez hizo Borgi y nadie cachó. ¿En serio? A ver. Hola Gizard, ¿qué tal? Te nominé para el Tag Gamer. El Gizard de aquí que lo haga va a ser el próximo año. Si es que lo hace. Pero pégale. Se viene la gizatón, ¿por qué? Ah, no, este juego va a ser una maratón de Super Mario. ¿Cuándo? No tengo idea. La gizatón. En el último video que hizo el Salgadi, el tal de Gamer. Pero mira. ¡Pero mira! ¡Concha la lora! ¡Oh! Me tiene parking el... Perkin me tiene... En América. Fiesta. Vámonos. Pégale. ¿Me estáis bromeando que el Hadouken se tira para atrás adelante? ¿Me estáis bromeando que... Que el Hadouken se tira atrás para adelante? Mi amorcito lindo y volvió. Justo estaba pensando en ti. Justo había mirado la hora, así que ya estabas lista ya. Parece de esos juegos que al poner más fácil te trolea con dificultad hasta peor la de Very Hard. Aquí en Guadalajara no sentimos el temblor, por eso no se sintió. Pero nos saca. ¿Cómo que no se sintió? Si el terremoto fue ahí, pues. ¿Me estáis bromeando que se hace para atrás, para adelante? Bueno, voy a hacer el Tag Gamer, me gustó. Así es, Giza, es mi último video. ¿En serio, para atrás, para adelante se hace el Hadouken? Sí, pues ahí fue, pues ese fue el epicentro. Oh. No puede ser, primera vez que me taguean, qué bonito. Oh, hola, Play Popeye, ¿cómo estás? Qué terrible el juego, weón. Fire,
Pero pégale, pu... ¡Oh, menos mal, weón! ¡Ah! ¡Maldito río, weón! ¡Buena! ¿Jis? ¿De la Fuerza Ginyu? ¡Oh, qué buena música! El Chacán Arcade me hizo un tag, pues me retró, me hizo un tag, pero no lo he hecho, hace como un mes atrás me lo propuso y no lo he hecho. Ya tengo que hacerlo ya. Algún día lo voy a hacer. Hola, el jefe de Fatal Fury. Oh, está difícil. Se deja, weón. Oh, weón. Desbloquear la consola PS3 es muy difícil. Vi tu video de otro día retro y es complicado para mi cerebro. Es súper sencillo, weón. Tienes que bajar un archivo en un pendrive, weón, colocarlo en la PlayStation 3 en el segundo puerto USB y listo, se desbloquea. Bueno, algún día voy a hacer un tutorial paso a paso. Pero es muy sencillo, weón. Aprende, weón. ¡Vamos! ¡Capapu! ¡Vamos! Retro, ¿ya he probado el core de Paralane de la Retro Arch? No lo he probado, weón. De hecho, recién hablé también lo mismo antes que llegaras tú. Hablé un poquito sobre eso. Pero a ver si mañana lo hago. Tú eres el mejor. Game over. ¿Yo soy el mejor? ¿Un juego me dijo que soy el mejor? Oh, soy el mejor. ¿Y eso fue el juego?
listo, gracias. Y eso fue el juego. Ay, Dios mío, qué mierdoso, weón. Cuando un juego te da más cariño que la vida real, no tengo monedas, Jorge Burgo. Patricio, amigo, rájese con una luquita para la micro. Ah, pero ¿cómo eso? Final malo, ¿qué se le va a decir? Tu retro es el mejor. Oh, gracias, gracias. ¿Otro juego? ¿Algún juego que me digan? ¿Algo interesante que jugar? King of the Monster 2. ¿La rusa? ¿La rusa? ¿Baseball 95? Lance Taker. Lance Action Hero. Lethal Enforce. Lion King. Magic School. A ver. El bus mágico. Qué mierda, vamos a ver acá. ¿Qué? Ah, pero estos son juegos que salieron en venta a la consola oficialmente, pues bueno. Juega el Mario de NES Genesis Edition. ¿Pero el juego de Mario? Ya del tiro juego. Vamos. ¿No corrió? Juega el Rey León. ¿No corrió? Bu. El Mario versión. Sí, pues si sí, hay un port que es mismo de NES, pero con corre, pero que corre la Genesis. Sí, pues sí, cacho. Sí sé que cuál es. Sí, de estas por acá. Deja buscarlo, Sí lo tengo. ¿Dónde? No sé, pero sí lo tengo. ¿Dónde está el juego? No, si no es ese. Ese no es. Parece que lo tengo en otra carpeta, weón. ¿A dónde estás? ¿Está en otra carpeta? A ver. Homebrew. O si no, un juego de mi infancia, el Western World. Mientras no sea Mario Mix, todo bien. No, el Mario Mix no. ¿A dónde está, weón? ¿Dónde está el juego, weón? ¿Va? ¿Hacks? Pues si lo tenía, weón. Bah. ¿Está pobre de catálogo, amigo retro? Sí, weón, estoy pobre de catálogo, no tengo ni uno, weón, no tengo ni un juego por ahí. Pero si lo tenía, weón. Ese no es, ese tampoco es, ese tampoco es, ese tampoco es. ¿Cómo era? Se me olvidó el nombre del juego, weón. Anda a ver la bodega a ver si lo tienes. Pero si lo tenía, weón. Tal Félix. O si no, el Daimako. Ah, pues es el Ghost Globion, ¿no? Qué raro, weón. Si lo tenía, weón. Era Mario Land. Música mientras tanto.
No, dame a curar, no, te weón, no te da cresta, Gizar, weón. No te voy a hacer caso a tu cagada de juego, weón. Ten, 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 ten. 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 Acá está. Acá está. Ahí lo encontré, weón. Vamos, cabrón. Dame ese oído. Sonido de los dioses. El Mario ruso. Parece bocina de camión esta cagada. Hola Cristian Fernández, ¿cómo estás? Turum, turum, turum. Para. Este juego más falso que el speedrun de Badadum, weón. Hombre, mundo 5 tiene el mismo error, weón. Bajo metalero con distorsión. Vamos, sigamos jugando el Mario de Sega. El port no oficial. El port que hubiera volado la cabeza a todos los nintenderos. No me fijé que había un hoyo ahí al lado, weón. El port que le voló la cabeza a todos los nintenderos en aquellos años. ¿En qué año habrá salido este port? Bienvenido al TCNC de Mario Bros. Juego por retro. ¿Es el aniversario? ¡Hola! Soy malo yo. ¿En el 2010? ¿2015? No sé qué año salió este port, weón. La misma manera de morir de retro. No sé por qué creo que el audio está desfasado, weón. No sé por qué creo eso. Bueno, y era el segundo aniversario de la maratón Mario Clásico.
¡Oh, Giza! ¿Haciendo spam de mi canal? ¡Me estáis huyendo! ¿Reto te tengo a participar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Una vez que te van en el canal. Ah, iba a decirte por interno, pero acá nomás. Pero, ¿cuándo lo voy a hacer? Si estoy acá abajo, sí, pues. Ahora yo estoy 14 por 14 ahora, pues. ¡Otra! ¡Puta madre! En un capítulo Giza le muestra este juego al pibe, ¿sí? Son videos del recuerdo. Durante julio, pues quiero ver bien. ¿365 por 365 te imagináis, güey? Estoy 14 por 14. Yo subo el 30. A ver. Subo el 30 de junio a trabajar y volvería el miércoles 15. Sí, el miércoles 15 de julio estaría de vuelta. De ahí para adelante tengo hasta el 5 de agosto. A ver. Hasta el 30 de junio. El 15. Pipe Retro Game, weón. Si no existe. Para el Giza no existe el Pipe, weón. Lo eliminó de su vocabulario. ¿Para el 18? 18 de julio. Ya, pues, un día jueves. ¿Jueves? ¿Y no te tinca un viernes mejor? ¿O el 18 nomás? ¿Y a qué hora? Bueno, ahí lo vemos, pues. Ya, jugamos otra cosita. Que ya me aburrió los betas. Master System. ¿Ustedes lo jugaron? ¿Qué juego jugaron ustedes, Master System, chicos? ¿Algo en especial? ¿Volver al futuro? ¿Back to the Future? ¿Cómo sábado, weón? Ah, de veras. Estoy jodido, weón. Back to the Future para la Master System. A ver. Podrían hacerlo con el Parallax, su desafío. Ya, puso a Parallax en el medio, weón. El Parallax no nos pesca a nosotros, weón. ¿Qué es esto, weón? Pero... Ya cabros, finalizó el 18 de julio la maratón de Mario Fit, 3,000 blues. Se supo acá primero. Si fueran borrachines como él, sí. ¿What? ¿Pero cómo es que nunca supe este juego? Pero está feo, weón. Se sí, bueno, este juego mejor que lo del NES. Ah, obvio, porque el Master System tenía mejor gráfico y mejores colores para su Master System. El sonido era horrible. ¿Pero cómo lo hago? Ah, le pego combo y me saca una pistola. ¡Pero no lo mata! ¡Pero! ¡Qué mierda el juego! ¡Hola, Marcelo Andrés! ¡Oh, el recuerdo de mis viajes del tiempo! ¡Pero! ¿Qué cuesta? ¡Ya por Remafly no seas gallina! ¿Y? ¿Pero ese bootleg? ¡No, original de la Master System! ¡Original de Master System, pues!
Back to the Future Part 2, licenciado por Sega Stern Price. ¿Cómo puede hacer un clásico feo? No sé, güey, mira. Pero mira, Marty tiene que ver conmigo. ¿Dónde? Hacia el futuro. Yo ni siquiera me imagino a Parallax jugando boli. Pero esa es su madre, weón. Soy un viajero que vino todo directo a ver los youtubers. Bueno, Marcelo. Pero todos los juegos basados en películas son una mierda. No sé. Date la conche tu madre, weón. Juego conche tu madre, weón. A ver. Back to the Future 2, a ver. El 3. Ay, weón. Veamos el 3, a ver. Estamos jugando Master System. No, corre el 3, weón. Estamos jugando Master System en una. En una Emerald Drive de Sega Genesis en una Super Nintendo. Con un adaptador de retrogen. Gracias a Volver al Futuro. Todo mi. Aguantaste bastante. No lo voy a negar. Hola. No, corre el 3, weón. ¿Habrá otra versión? Master System. Hack. Al menos el 3 se ve mejor que el 2. Brasil. No. Homebrew. Ah, no estoy para ver. No estoy para ver Homebrew en este momento. VG Fighter. No voy a colocar. No quiero colocar Homebrew, weón. No quiero colocar Homebrew. Duke Nukem. Ah, pero este es el Duke Nukem de PC, pues, weón. Veámoslo, a ver. Yo tuve un Mega Joy que era un control de Nintendo 64 y traía juegos como PlayStation. Yo también tuve una Mega Joy, weón. Venía con una pistola integrada también. Duke Nukem. Hay un juego en Baste parecido a Castlevania y es súper bueno. Este es el son del Duke Nukem de la primera versión de PC, weón. Por si que no lo conocen. Pero mátalo. Master of Darkness se llamaba. ¿Sí? A mí no me vino incluido la pistola, qué lástima por mí. Qué raro, weón. Esto es Alex Kidd. No, oh, weón, no es de Alex Kidd. ¡Oh! Creo que es el joystick de consola. Sí, el joystick de consola. ¿Cómo lo hago ahí? Dame, mueve. You suck. Venimos de un juego que me dijo que tú eres el mejor y ahora me dice que eres un you suck. Al que jugaba más era la Adventure Island en la Mega Joy. Adventure Island, pues. Bueno. Juega Master of Darkness mejor, uno de los mejores. Bueno, lo voy a buscar, bueno, lo voy a buscar. Este juego igual es bueno, weón. Uy, más encima el juego te insulta. Sí, weón. Más encima me insulta, weón. Oh, yo de niño pensaba quién ese. Yo de niño pensaba quién ese bebé en pañales y me reía. Por la. Ya murió. Podría llamarse incomprendido. ¿Cuál es? El Darkness. Master of Darkness, ¿sabes? Master of Darkness. Parece que lo he visto, weón. Sí lo he visto. Sí se lo he jugado, el Master of Darkness.
Sí, se lo he jugado, weón. Salto culiao malo, malo, weón. A ver. Te cuestan estos juegos plataformeros, ¿no? Master of Darkness. Freestar 1992. Va, ya que está bueno, no tiene Star. No están leyendo, weón. Pero mira esos gráficos, papu. Hasta en Crash Bandicoot 1 y 2 me costaron pasar. Ay, weón, qué feo el gráfico, weón. Qué buen sonido. Nada mal el soundtrack. ¡Ah! ¿No la agarré? Es una copia de Castlevania. No me diga. Imagina este juego con el modulador FM, el de Amante System, es orgánico. Hay que comprarse esa nueva el Drive, weón, que viene con Sega CD, todo en un cartucho. Habrá que bajar, pues. Hola Miguel, ¿cómo estás? No te había saludado, weón. ¿Una piedra? ¡Ay! Buena gente, hasta los juegos piratas no oficiales son bastante buenos. Pero este juego original, pues bueno. O sea, es un juego. Es un clon de Castlevania, pero es oficial, pues bueno. Ya. Es un juego licenciado, un juego que está. Que fue lanzado en la Master System. Bueno, cabros, debo ir a acostarme mañana, toca madrugar para Las Vegas. Me alegra verlo después harto. Oye, te pasaste, Patricio, por las 6 luquitas el día de hoy. Fue una donación bastante grande, weón. Te dejé sin desayuno y sin comida por una semana. O sea, por 3 días, Patricio. Muchas gracias, de verdad. Tengo pistola. ¿Y cómo selecciono la pistola? Lo decía porque había uno oficial de su marihuana, ¿no es? Ah, sí, pues. ¿Cómo selecciono la pistola? Patito es el sustento de los canales del. Es el de las Lucas. Sí, weón. Era para abajo solamente, güey. Estaban en la música, sí. Ah, pero el patito ya no me dona, me siento celoso. Ah, este weón. ¿Y cómo puedo disparar? Bomba.
para arriba, weón. Mira, pasamos al primer nivel. Bueno. No todo era Sonic en Master System. ¿Qué es eso, weón? Pero maldita murciélaga. Oye, saludo a las 19 personas que están en el directo, weón. Hola, Kevin Gamer, ¿cómo estás? Welcome to Retro Gaming Plus. Oye, esta es mi segunda semana de descanso, weón. Segunda semana de descanso. Recién subo el 30 a trabajar. ¡Baja! No baja, weón. Lo único malo a veces son los soundtracks que los compositores ponen música de grupos como Stratovarius en los videojuegos y luego tratan de plagio. Sí, pues, weón. Pero en todos lados hay plagio, weón. Es que ya hay tantos tonos de música que... Hola, chucha. Esto es lo que la gente quiere ver, juego cancerígeno, 17 personas en es un éxito. Cada quincena trabajas y la otra descansa, sí, pues, weón. Así va a ser ahora, pues. Hola, puta madre. Hola, este es el Castlevania de Master System, ya que Nintendo no dejaba a Konami trabajar para otra compañía. Así es. Oye, Gise se rajó con Luquita, yo también me rajo con una Luca y qué tanta weón. A ver. ¿Qué dice el sistema? ¡Orgiza, weón! ¿Cómo que falta originalidad para poner una canción en un juego? Demasiado, weón. ¡Orgiza el cuello! ¡Oh, bro! ¡Pero mira! ¡Ahí está, weón! Yo también me rajo con una luca y qué tanta wea cara con sombrero de vaquero. Cara con sombrero de vaquero. Vale, Giso, te pasaste, weón. Te pasaste. En una sola transmisión ya llevamos más de 7 lucas. En la saga de... Hay que bajar. Pero mira esa... Murciélago, weón. Pero está bueno este juego, weón. Igual nada supera la 30 lucas del Retro Farca. Ah, eso fue porque quería apoyarte con la capturadora, weón. Fue un regalo nomás, weón. Un regalito. Este juego está a la raja. Está bueno el juego, weón. Pero no es de Konami. No era una empresa inventada por Konami, ¿o no? Por fin maté una, weón. Ah, puedo saltar, weón. ¿Dónde voy? ¿Sigo por acá o sigo a la derecha? Master of Darkness. Algo así. Master of Darkness. Ah, tengo que bajar. Seguir por el otro lado. Que otra, weón. Si es Ultra Game, es Konami. Ay, pero mal que no te mata, weón. Pone diferencia que si te caes, no mueres como en Castlevania, sino que sigues hacia abajo, ¿no? Eso es bueno. Está el de Michael Jackson Moonwalker. Si, sí, lo tengo todo. Para tanto sea Genesis como Mega Drive. Que también hizo Ninja Gaiden a la Disney Master System. ¿En serio? Buena, weón.
Muérete. Está bueno el juego, weón. Está bien bueno. Usa las capacidades gráficas de la Master System, que tiene más colores que la... que la NES. La pasamos. La Everdrive agarra Sega CD. Mira, lo que hace esta Everdrive es que tú puedes cargar ROM de la 32X, pero tienes que tener el adaptador, o sea, la 32X en sí. Y para la Sega CD lo que hace es cambiarte la BIOS de tu Sega CD, pero tienes que tener la Sega CD. Eso es lo que dice Giza. Aunque ya hay Everdrives como el Moga, no sé cuánto se llama, que puede leer 32X y Sega CD sin la necesidad de un dispositivo. Pero imagínate, está como $200 esa Everdrive. Hola, puta madre. Ya se puso complicada la cosa ya, ¿eh? Debe ser carísimo, weón. Va a ser igual que como la... cuando salga la versión china, va a ser igual que la... la SD NES. Que esa cuesta como... $100 en China, weón. ¿Debo tener ese hongo para jugar al juego 32X? Sí. Con una Everdrive china, sí. Es que la Sega Genesis en sí sola no te corre los juegos 32X, pues. Necesita ese adaptador para jugar, porque ahí está todo lo nuevo, pues. Sí o sí. ¡Ah, perro de mierda! Menos mal, weón. Tiene que tener la sí o sí, pues, weón. A menos que te consigas la Sega Neptuno. ¿Por qué? ¿En la Sega Neptuno puedes correr la 32X con la Everdrive? ¿En serio? Ah, mira, tengo un boomerang, weón. ¿Te lees esa Sega S1000? Parece que no. No, parece que no. No sé, no lo he probado, no me acuerdo, weón. O parece que sí. Ojalá tuviera una Sega Genesis. Yo tengo 4. Qué pesado. Nada le costaba a Sega sacar la Neptuno en vez de... ¡Ah! La Neptuno es la 32X en una sola consola. Ah, weón, yo la estaba confundiendo con la Saturn, weón. ¿Y qué te pareció mi colección de consolas? ¿En dónde la mostraste? ¿O qué usuario eres? ¿En qué plataforma? Me confundo. Asusté, weón. ¿Me estáis diciendo que tengo cuchillo de nuevo? Que llevó, cabrón, recuerden que tenemos comunidad en la República Pixel. Ah, de veras. Yo lo había eliminado por las cosas que habían sucedido, pero ya vuelvo a colocarla. Ahí sí, jefe.
al jefe de guía. No, perdí. ¿Me regresa al principio? Me carga los juegos que te devuelven al principio, weón. Como un castigo, weón. Carga los juegos que te mandan al principio, weón. Puta, el cuchillo otra vez, weón. El cuchillo de la peor arma, sí, weón, y me la cambió, weón. Trataré de no cambiar. Me gusta más la espada, weón. O la puta madre. Boomerang igual está bueno. Un verdadero macho lo pasa a puro cuchillazo nomás. Popo. Vamos. Maldición. Puta, weón, tienen respawn estos juegos. ¡No! Puta la weá, weón. Murió. Aquí otro empieza a perder la paciencia como quiere agizar. Ya le gané ya, un loco. Está hablando conmigo, un loco. Tiene como un teo de Dragon Force. Si you manage to defeat my Jack the Ripper. Lo malo que no tiene safe, weón. Y el extra tampoco tiene para guardar safe, weón. La casa de Wax Dolls.
Las blancas son malas. Pero qué mierda, weón. Guarda, pierda. Pero weón, pégale. ¿De qué consola es? No la conozco. ¿PC? No, no lo he jugado. Estaba entretenido quizás, pero ya me aburrió. No se puede guardar, weón. Vamos adelante, vamos adelante. ¿Qué otra cosa podemos jugar? ¿Qué otra cosa podemos jugar, a ver? ¿Y este? Street Fighter 2 SE Pyron Arcade. Vamos, una versión mejorada del Street Fighter 2. Un Street Fighter, un Mortal Kombat, un Sonic, no es una transmisión en Retro Gaming Plus. Mi vida hermosa está por ahí, ¿o no? Amorcito, podía jugar el único juego de Genesis 16.9. ¿Cuál es? Mira, ahí me respondió el Bell, me dice, no sentí, no si sentí, fue en Osaka, estuvo bien loco, hasta ahorita tengo internet estable. O sea, no tanto, pero algo. Aquí se inunda la ciudad, pero hasta ahí fue algo nuevo. Ah, está bien el Bel. Hola, mi amorcito lindo. ¿No la casan a ver ahí? No la casan a leer nada igual. Que no te había leído, mi amor. No a ti, no. Quizá culiado. Ya, escuchemos el Street Fighter, ¿eh? No es un directo si no está Mortal Kombat, Street Fighter y Sonic, ¿cierto? Está la otra. Brijar, cambiar los botones, que sería... ¡Ay! No me dejó cambiar, weón. Ahí está. Launch Push, Medium Push, High Push. Low kick, medio kick, high kick, listo.
Vamos a jugar el Super Street Fighter, ¿ya? Este. O sea, el Hyper. Sí se lo jugó a Miguel. Son horribles. El 1 sobre todo, el 2 más pasable. Oye, pero Gizar, este Street Fighter 16.9, pues weón. Este Street Fighter está 16.9. Mira. Este juego está en 16.9. O me equivoco, Gizar. Está en 16.9. Es como si hubiera... Eso veo... yo me iba a comprar la Champion Edition de Street Fighter 5, pero me ha complicado comprarlo. Parece... Si cortas las partes negras y reacomodas, pues algo. ¿Me viste? Pantalla... Mira. Parece 16.9 la weá. Pero el juego que corre 16.9 es el World Cup. ¿En serio? Pero este parecía como fuera 16.9, weón. Bueno. Ahí también, ¿viste? ¡Fight! Saco la cresta, weón. A lo mejor ahí. Tampoco es directo si no aparece Gizar. Es mejor que la de Super Nintendo. Gizar es el inspector de calidad. Ahí está. You win. You win. Round 3, fight. Está complicado, weón. ¡No! ¡Me ganó! Mi hermano en su SNES lo tiene el Donkey Kong Country, el Capcom Soccer Showdown. Todavía estamos esperando los demás videos del viaje de Japón, quizás. Me ganó. Con la Lita vamos a ir a Japón. Me ganó la China. No sé por qué me identifico con la serie de anime, es como que de verdad fuera japonés y mi padre era descendencia. ¿En serio? Pero un anime en Japón es un anime, pero sin subtítulo. ¿Cómo? Ver
un anime en Japón es ver un anime pero sin subtítulo. Ah. ¡Muérete! You win. ¡Ay, Dios! ¡Mi ojo! Ya, vamos, vamos, vamos. ¿Ya cuál me dijiste? ¿El World Cup 94? ¿El 16-9? Tenéis que leer el historial de conversaciones para que entendáis por retro. Ah, que está muy arriba ya, pues. ¿El World Cup 94 me dijiste? Sería acá. A ver. Sí, el World Cup. Un juego de fútbol de Sega Genesis nunca me ha gustado, weón. Nunca, 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 nunca. Tendría que verlo entonces en esta versión. A ver. ¿De verdad la lita mía va a ir a Japón con el retro? Sí, po. ¿Por qué ya estás mintiendo, weón? Oye, Tito, la razón, weón, 16-9. Mira, 16-9 completa la pantalla, güey. Qué buena música. Ahí en la foto se nota que le faltó, güey. Al parecer son pocos juegos del 32 de 16-9. O sea, yo nunca he visto juegos en 16-9, weón. ¿Dónde está Chile? Oh, ¿dónde está Chile, weón? Ah, bueno, que no participó en el 94, pues, ah, weón, no. Argentina, weón. Alemania versus Bolivia. Gracias, Condor Roja. Ah, de veras, weón. Yo elegí Argentina, no Alemania. Estoy viendo un partido. América Airlines tiene publicidad real. Ah, no, ahí estamos jugando, pues. Falta. Pero tienen los mismos colores. Y aquí le puse amarilla, weón. Aguanta, Argentina, boludo. A verdad que soy chileno. Corner. ¡Qué mierda el juego, weón! ¡What the f! Ese juego oficial del 94, sí, pero mira, pues, weón. ¡Lo echaron! No me gustan los juegos de fútbol así, weón. ¿Penal? Roja. Rete Sanchero. Pero mira, weón. Quítale con el pase.
¿Y cuál es el de pase? Pero mira, pu. Yo no existía en el 94, yo comencé a existir en el 95. Yo soy del 90, qué chucho, yo soy del 93, o sea, del 83. Oh, la mansa falta. Ah, mira. Ah, es penal. Y la tapó. Mira, pues. Qué chucha el juego. Terrible sádico, weón. Ese fútbol de barrio. Oh. Pero. Oh. Hace la bicicleta retro, a otra amarilla. ¿Hay alguien ahí o no? No hay nadie. Primera llegada, weón. Sí, sí. Pero haga un golpe, a ver, estamos intentando, pues, weón. Y sete el rock del mundial, nada, después nos cae copyright. El empate Schwager. ¡Vamos! ¡Falta! Ya, Marcelo, muchas gracias por pasar por acá. Poner, tiene la música de Dragon Ball Z al juego. Dale, Marcelo, muchas gracias, weón. Se pegó la música, weón. Pero mira esa falta. Chucha, no tengo a nadie, weón. Qué mierda, weón. Pero muy fabulero el juego, weón, roja. Para Ortega, no, no sé.
Lo lastimaron, weón. Ya, bro. Emular. Hace el tiro del tigre. Música de suspenso, bol. Partido de siglo, bol. Pero mira ese tiro. Oh. Puta, todos mis jugadores están atrás, weón. Pero mira, pues, weón. Me equivoqué, weón. Me equivoqué. Oh, aquí viene el gol. Terminó. Justo. Ya. Muchas gracias al juego, pero no me gustó, weón. Un juego 16-9 en la Sega Mega Drive, weón. Partido malo. Partido horrible, weón. Ya vamos. ¿Qué otra cosa podemos jugar? ¿Cuánto llevamos? Hoy llevamos 2 horas y media de transmisión, que ha pasado rápido, weón. No me di ni cuenta, ha pasado 2 horas y media. Van a ser la 1. Weón, pasó volando. Pasó las 2 horas y media volando, no solo abrir y cerrar de ojo. No me di ni cuenta, weón. A ver, ¿qué podemos jugar? ¿Algún juego de Master System? ¿Algo de Sega Genesis? ¿Algo interesante? ¿Algún homebrew? ¿Algún hack? ¿Algún prototipo? No sé. ISOs de PlayStation 2, ¿no? Un prototipo podría ser. Retro juega en la habitación del tiempo. Vamos a jugar el Sonic 3, el prototipo. Mortal Kombat. Podría ser Mortal Kombat. Muy buena elección, Play Popeye. Muy, de hecho, está en el primer lugar de los juegos. Ese sueñito. Ojalá me dé sueño, bueno. Juega el Dragon Ball Z. Qué horrible ese juego, bueno. Qué horrible ese juego. No me gusta. Ay, mi vida hermosa. Sega. El Mario de Sega Genesis. Ya lo cuidamos. Pam, 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 pam. Ahí sí. El resto está coqueteando en directo. Obvio. Oh. Yoma. Siempre, todo momento. Los anillos se escuchan solamente en el lado derecho. Thank you.
¡Ay, Dios! Oye, tiene fallo el beta, güey. Vida. Está raro el... Más lenta la música. Falta sonido al juego, weón. No me había puesto a analizar bien este beta, weón. Así no era este. Se pasó la hora volando acompañando a este reto. Sí, weón, pasó volando la hora. Son la una ya. ¿Qué le pasó a Sonic? ¿Qué le pasa a esto, weón? Qué tardada está esta beta, weón. Los fallos que tiene, la diferencia del escenario, los fallos. Ahora nos quedamos sin música, man. Desapareció Tails. Desaparece cada rato por Tails, man.
si no era esto. No está el anillo para comenzar el siguiente, en la fase de bonus. Aparece, desaparece. Aparece. Y los anillos se escuchan solo en el lado derecho, weón. Muertes locas de Tails. Sin música de este juego. Sí, weón. Toda razón. ¿Qué onda, Tails? Para todos lados se mueve. ¿Está lloviendo tu ciudad? Buena, weón. No, no llueve. Uf, hace rato que no llueve. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Gracias, Sebastián. Te pasaste. Al otro lado. Jorge Corbalán, pero este juego es el beta, no es el original, es la versión beta que estamos jugando. Versión teta, sí.
La versión de prueba, sí. Toda razón. Ya retro, voy a mil. Nos vemos, loco. Ahí después organizamos para la maratón del video todo. ¡Ya! ¡Vale! ¡La hacemos! ¿Tiene algún cambio? Yo lo veo igual. La música, la de recién, los sonidos, la muerte, el sprite de Sonic, no es el mismo. Mira, no sabía. Yo saqué el para sacar las dos veces la esmeralda. Ah, no, gacho, bueno. Yo la verdad que nunca lo he terminado con toda la esmeralda. Never. ¿De qué me servía eso, weón? Con la puta madre. Parece, po. ¿Otra vez? No alcancé. Qué difícil. ¿Cómo que nunca lo he jugado, weón? Yo lo he jugado este juego, pero nunca lo he terminado por toda la esmeralda, pues, weón. ¡Oh, la puta madre, weón! ¿Recién te llegó mensajes? ¡Ah, YouTube! Y la... ¡Hola, puta madre! ¡Buen baja! Burbuja. Burbuja. No quiero ir hasta arriba, weón, por la chucha madre.
Pero... puto juego, maricón. No, el Jorge lo ha terminado todo. Si se está refiriendo a mí, Jorge. Jorge Corbarán. Que yo no lo he terminado, weón. Yo lo he terminado los tres, pero no al completo, weón. Ahí. ¿A este no me llego? La maté. Quiero ver el bonus, weón. ¿No hay bonus? Bu. Tan 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 no. Como que acto uno, weón. Mata al Jim Carrey, weón. Maldición. Se me fue la moneda. Listo, ese fue Sonic 3. Y perdimos. Quiero ver el bonus. Ay, Dios. No hay bonus. No hay bonus. El especial test. Todavía está implementado el Special Test. Estaban probando el 3D de la Sega. Estaban implementando el escalado de la rotación de los... este juego.
Está genial. A ver otro. Pura matemática esa parte, sí, weón. Y el jefe final no está. A ver este. Esto no era la música. Esto se parece a la música del. De la versión de PC. Sí lo conozco. Fuck. Sí, y también el músico Michael Jackson, que era Brad. Sí, de hecho por eso no. De hecho por eso ya no. No hay recopilaciones actuales de Sega donde no aparezca el. O sea, donde aparezca el. El Sonic 3, ya en ninguna compilación. Después de la muerte de Michael Jackson, el último compilación que salió, si no me equivoco, fue en el PlayStation 2, donde fue la última vez que apareció el Sonic 3. De ahí para adelante ya no está el Sonic 3 en ninguna compilación, en ninguna. Algo sucedió ahí. ¿Qué habrá sucedido? No tengo idea. Tampoco está en la mini. What the fuck, weón. Ya, listo.
Ya vámonos con un clásico. Vamos con un Mortal Kombat 2 mejorado. Antes de terminar la transmisión. Ah, pero un Mortal Kombat 2 no, weón. A ver, ya sí, un Mortal Kombat 2. Ay, 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 ay. Mortal Kombat 2. La última ya para irme porque ya me dio sueño, weón. Vamos a jugar Mortal Kombat 2 a un límite. Mientras carga. Ay, weón. Me entró el sueñito, weón. Sí, pues, este trae la presentación del 32X. Esta versión trae la ¿cómo se llama? La intro del 32X. Sí, ya me dio sueñito, así que el último juego y termino. La música la puse yo con mi reproductor de música. La de la BIOS. Very hard. ¿Quién te enseñó a ocupar el OBS? Yo aprendí solo, metiendo mano. Sub-Zero. Sub-Zero. Esta es la versión de Sega Genesis mejorada por un hack, obvio. Sub-Zero wins. Round 3. Fight. Sub-Zero wins. Fatality. Bueno, esta versión de Sega Genesis no tiene esas voces, solamente tiene el fight y nada más.
los nombres de los personajes, ni Fatality, ni muchas cosas, no aparecen en la versión original, sino que fue agregada en este hack. De hecho, muchas poses fueron agregadas. Es un Mugen legal, sí, pues. Es un Mugen legal. Vamos. Kitana. Pero por Dios. Es una de las formas fáciles de ganarle. Mira. Mira. Puta, me equivoqué, weón. Un Leo. No sé cómo se llama esa. La robó de. De un youtuber que se llama Spinecar. De ahí sacó el tema. Ese video lo hizo el compadre Mo, weón. Sub-Zero wins. Estamos jugando súper difícil. Por si acaso. Round two. Fight. Fight. Sale, weón, cajazo, suscríbete. Venga, dale, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete. Vamos. No me sale Fatality, weón. Mira qué maricón el Baraka, weón. Qué buena, weón. Sí, muy pegajoso, weón. Si por eso lo pusimos, weón. Vamos, Sub-Zero win. La jugabilidad de Mortal Kombat 2 es un poquito modificada que la versión arcade. Tiene alguna cosa que le cuesta igualarlo. Cosa que la versión de Super Nintendo sí lo hace. Finish him.
puta, no te van a salir Fatality, weón. Maldición. Quiero que diga Fatality. Reptile. Round one. Fight. Fight. Oye, weón. Vamos. Sub-Zero wins. Oye, weón. Oye, a todo esto, gracias a las 9 personas que todavía, bueno, 8 personas que están en el directo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finish him. Sub-Zero wins. Friendship. Friendship. Honey Cage. Round one. Fight. Pero ¿por qué no me sale Fatality, weón? Dos para adelante, bajo para adelante y el combo, weón. Ah, que pega el combo bajo, ahí está. Ya me acordé. De verdad que tiene problemas con los botones este juego, weón. Con la sucia Scorpio, weón. Round 2. Fight. Sí, pues esta versión está mejorada, weón. Como dices tú, pues este Mortal Kombat Mugen para la Sega. Hubiera sido genial el Trilogy, pero no me lo corre el Trilogy. Es muy pesado. Tengo entendido que esta Everdrive hasta 5 megas solamente. La wea. Puta, no me sale los Fatality, weón. Sub-Zero wins. ¿Por qué no me sale los Fatality? Round one. Fight. Fight. Muerte. Sub-Zero wins. No me sale el Fatality, weón. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿Por qué? Round 2. Fight. Finisher. Sub-Zero wins. Vitality. Sub-Zero versus Sub-Zero. O Sub-Zero versus Sub-Zero. Ay. One. Fight.
Sub-Zero wins. Recuerde que estoy jugando la versión difícil. Está súper difícil. Y para mí no es difícil, weón. Pero hácele la cagada de Fatality, fuego, conche tu. Aquí tengo que ganarle con pura. ¿Por qué te ha costado, weón? Si es sencillo, weón. Ah, maricón, no va a ganar. Sub-Zero wins. Taranán. 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 Round one. Ermac. ¿Por qué habla como mujer? ¿Por qué grita como mujer el Mark? Round two. Fight. Mira qué maldito, weón. Shang Tsung. Round one. Fight. Vamos a tirar. Mira, en la versión de Super Nintendo, los dos personajes que están atrás no se mueven, están fijos. Y aquí en la Sega sí se mueven, weón. Fight.
Finish him. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Ya, vamos con Quintero. Hey, perdón. Quintero. Ya estamos listos para terminar ya. Ya me dio sueño. O sea, no me dio sueño, sino que estoy cansado. Round one. Fight. Fight. Quiero puro dormir, ya queda poquito ya. Puta, me equivoqué, weón. Uy, ya queda poquito ya. Quiero puro dormir, sí, weón. ¿Gané? No con la técnica de siempre, pero gané. Round two. Fight. Congelándolo también se ganaba, weón. Shao Kahn. You never win. You will die round. Tú morirás. Fight. Shao Kahn. Feel the power of Shao Kahn. Feel the power of Shao Kahn. Técnica milenaria china. Stop it. You will die round two. Fight. Me equivoqué, weón. You will die. You weak, pathetic fool. Murió. Murió. Pa pa pam. Pa pa pam pa pa pam. Pa pam. Tan 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 tan. Tiene final, pu. En la versión de Sega Genesis, la original, no tenía este final, pu. Aquí los hacks se lo agregaron. Qué, pero genial, weón. Buena retro. Y es. Y eso que está en fácil. En difícil, weón. En very hard. Finish him. Ah. Kung Lao wins. Oh, está mirando los fatalities. Finish him. Brutality. Finisher. Kung Lao wins. Babality. Ahí está. Daniel Pesina como Johnny Cage. Rich. Faltó el Richard. Catalina Samiar como Milena y como Kitana.
Ermac, Nus Saibot. I win. Ya. Música para irnos. ¿Qué pasa con la música? Así. Se está deteniendo la música. Ya, chicos, muchas gracias por estar una vez más. Nos vemos el día de mañana. Espero que mañana tengamos un nuevo internet, un nuevo comienzo, un nuevo renacer con mejor calidad de imagen el día de mañana. Ojalá que Movistar venga a instalarme el internet. Así que, chicos, un gran abrazo. Nos vemos viendo el día de mañana con más y más transmisión aquí en el canal. Vamos a estar de vuelta con The Last of Us. The Last of Us, la parte 1. Vamos a estar también ahí con Fortnite y otros momentos más. Así que, chicos, los espero el día de mañana. Un gran abrazo. Nos vemos en una próxima transmisión. Hay que ir a mimir. A mimir, cabrón. A dormir. Ya la luna asomó, poco queda nadie. Y guiñándote el ojo, te dice así. Suscríbete, venga, vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.